Esta época, bueno, se agrega el componente de los pólenes, que en realidad es, los pólenes empiezan a aparecer desde fines del invierno hasta fines del otoño. Pero en plena primavera y digamos, y pleno verano es cuanto más cantidad de pólenes hay en el medio ambiente. Encima coincide con que es una época ventosa y cuando tenemos unos días de sequía y mucho viento, todo lo que está depositado en el piso vuela, se levanta y el alérgico sale a la calle y la exposición que tiene en sus ojos, su nariz, sus bronquios es muchísimo mayor. Por eso la presión sintomática es mayor en esta época, ¿verdad? ¿Puede ser que una alergia derive en otra patología más grave, más complicada? ¿Por qué es necesario atenderlas a tiempo? Bueno, por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Todas las alergias respiratorias tienen un común denominador, que es que la mucosa respiratoria afectada por esa alergia está crónicamente inflamada. Una mucosa inflamada crónicamente es un pasto de cultivo ideal para que se instale una bacteria. Entonces, el alérgico respiratorio tiene más probabilidad de contagiarse de una infección que el que no lo es. La complicación más típica, por ejemplo, en el asma bronquial, que no está bien controlada, es la neumonía. Es una infección que se agrega a ese bronquio inflamado, cuando no está bien tratado, que puede poner en riesgo la salud del paciente. Le pregunto por la pandemia, estamos atravesando un momento dentro de todo bastante relajado. ¿Cómo fue trabajar durante la pandemia con algo tan sensible como son las alergias y que también obviamente está relacionado los órganos que afectan las alergias y también que afecta el COVID? Fue complicado porque, bueno, primero y principal, prácticamente todas las consultas eran virtuales. Es decir, los pacientes no se podían movilizar o el que podía tenía miedo, entonces eran todas consultas telefónicas. La gente muy angustiada. En este año y medio largo de pandemia, yo siempre digo, a través de todos mis años de especialista, nunca atendí tantos pacientes con problemas de piel como en este año y medio, pero muchos pacientes que tenían problemas de piel que no eran alergias, sino que eran expresiones de los compromisos emocionales que tenían a través de esta pandemia, de esta cuarentena, que mucho o poco, mal o bien, a todos nos ha afectado. Bueno, la consulta de los pacientes con problemas de piel, innumerables, como nunca. Luego, el paciente con la duda, ¿me vacuno o no me vacuno? Bueno, siempre la indicación es que hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Pero yo tengo alergia, no importa, hay que vacunarse. Vacunarse, quedarse 15 minutos en el lugar donde no se vacuna, cosa de que si aparece una reacción adversa, haya gente capacitada para atender a ese paciente. Y luego lo que hemos vivido a través de tanto tiempo, la confusión que se ha generado, porque no nos olvidemos que los famosos expertos que han hablado por televisión todos los días, han ido y vuelto 50 veces. Acordate de cuando empezó esta cuarentena, la primera indicación que daba la Organización Mundial de la Salud era no usar el barbijo. Porque el barbijo era una fuente de cultivo del virus, qué sé yo, que era terriblemente contagioso. A los 15 días, el que no usaba barbijo iba preso. Bueno, cosas por el estilo. Hemos ido y vuelto muchas veces y la gente se ha confundido mucho.